Yo canto desde muy chica, sí,
Cantaba con mi abuelo. ¿Con tu abuelo? Canta boleros. ¿Tu abuelo canta? Sí, cantor. ¿Canta boleros? Sí, bueno, ahora tiene 80 y pico. Bueno, pero cantó. Ah, pero ¿cómo cantaba boleros en la familia? O sí, sí, había en la familia, nos enseñaba temas y tocaba. ¿Y el abuelo te flasheó con eso? Sí, a mí siempre me gustó cantar. Canté y después fui a coro de colegio toda la vida, digamos. Y a los 17 me puse a estudiar canto. Y mi profesora me dijo, te voy a mostrar todos los géneros y si te gusta algo, profundizamos. Me mostró un día Sarah Vaughan y me quedé fascinada. Nerviosa. Y dije, bueno, ¿cómo hago para escuchar ella? Yo no sabía lo que era el estilo. Me dijo, bueno, comprate el disco de Sarah Vaughan y de Ella Fitzgerald. Así que fui, me compré, me obsesioné. Dos principiantes. Sí, dos principiantes. Y yo dije, esto es muy difícil, yo quiero cantar esto. Esto es increíble. Esto y otra cosa. Esto, sí. No, no, y no otra cosa. Sí, fue como un amor que perdura hasta el día de hoy y que realmente ahora me gusta mucho la buena música, soy capaz de cantar muchas cosas, pero por muchos años lo mío era cantar otro género, que es desperdiciar una oportunidad de cantar un estándar. Just another man doing what he can. But what does he care when a woman loves a man? She'll just tug along, go through thick and thin, till the ship comes in. It's always that way when a woman loves a man. She'll be the first one to cheer him when he's going strong, the last one to blame him when everything's wrong. It's such a one-sided game that they play, but women are funny that way. Tell her she's a fool, she'll say, yes, I know, but I love him so. It's always that way when a woman loves a man. Tell her
She's a fool. She'll say yes, I know. But I love him so. It's always that way when a woman loves a man. Can't do without him. It's always that way when a woman loves a man. Muchísimas gracias. Thank you.
Rosario, el segundo año creo que fue, trajimos dos figuras. Trajimos a Bachicha Lencina y François. Ya vino François. Sí, sí, claro. François tenía un quinteto que era mortífero. Me dieron ganas de volver al banco. Vos dijiste, yo soy jubilado. Yo soy bancario. Y ahí le invitamos a François y el tipo vino solito, solito. Vino solo, pero teníamos un antecedente. ¿Te acordás los festivales que hicimos luego? Festival de Jazz del Sur, en el sur de Montevideo. Sí, señor. Que vino con todo el quinteto. Sí, señor, claro, vino con todo el veneno. Pero vino solito, ¿no? Vino solo. Me acuerdo que le dio con un saquito marrón todo. Sí, todo el grande. Todo pasito. Sí, sí, sí. Y después François empezó a traer músicos. Trajo músicos.
Thank you.
gusta tocar con el público perchiño? Así, porque hay una troca de energía. Eso. Hay una troca de energía. No es lo mismo que en un escenario. Sí, sí, no, no, no. A mí, así, el escenario es una cosa más... fría. Fría, es una cosa que... las personas están más distantes, sí. Y esta no es una propuesta de jazz. Esta no es una propuesta de la música, principalmente de la música que yo hago, que es una música brasileña, que es una música alegre, es una música que preciso que las personas estén ahí, me pasando energía. Cerquita. Acerca, ahí, acerca frente, de mí, frente, sí. Me pasando esa energía para que yo... Yo recuerdo que me llamó mucho la atención, que tú me comentaste eso hace mucho tiempo, que te gustaba tocar así. Sí. Con el público acá, sí, acá. Sí. ¿Cómo fue en Súbite? ¿Te acuerdas en Súbite? En Súbite, allá en Montevideo. Primero, sí. Los primeros que hicimos nosotros en Montevideo, que el público estaba ahí, así. Ahí, ahí. Y participaban, y vibraban, y aplaudían los solos como de Nicel Gomes. Yo también soy vecino de La Pedrera. Entonces me recuerdo que el primer año, en el segundo año, largo un mail a Chile. Ajá. Bachicha Lecina, gran trompetista uruguayo, viste, que vive en Chile. Y a François Lima. Vinieron solitos los dos, viste, solitos. Para Bachicha se tenía que ir, para bien. Pero François tuvo una gran virtud. Por eso vine siempre François acá. Capaz que la gente no entiende de todo. François empezó a traer músicos de Brasil. Músico. Es más, cuando a los 10 años trajo una big band de 14 músicos de regalo para el festival. Mirá que eso, una banda muy famosa, muy famosa en Brasil, internacionalmente famosa. Y bueno, y así siguió la cosa, pa. A mí a veces yo digo, llega un momento que me cansa, digo, no lo hago más, pero sabes que no puedo no hacerlo más. No puedo. Te digo más, estamos de alguna manera dedicando el festival In Memoriam en un gran amigo nuestro, pero fantástico, un músico impresionante. Vinicio Durín, que lo quiero nombrar porque es una forma de merecerlo también, ¿no? Que lamentablemente abandonó este mundo físico, que era el saxo estrella de Hermeto Pascual. Escuchame, era un fuera de serie y vino acá 4 años seguidos. Ya porque venía. Porque le encantaba la amistad, el paisaje, todo, viste, la onda que tiene este festival. Es eso, por eso llamas a este amigo. Acá no hay calle, no hay nada. Es simplemente, todos los que vienen
Pedrera, lugar mágico, mágico lugar. Amigos, comidas, asados, cerveza, whisky. Y para ellos, ¿saben una cosa? Es como un descanso. Porque vienen de megalópolis, de ciudades enormes, ¿viste? Que los tipos se vuelven locos. ¿Viste? Vienen acá es como, ¿viste? Como sacarse el pendrive. El pendrive. ¡Fua! Y vienen acá. Maravilloso. Esto es mágico. Pediría más, esto es esplendoroso. Claro, obviamente. Ese es el éxito de Jazz Entre Amigos. Ese es el éxito de Jazz Entre Amigos. Porque es entre amigos. No es joda el nombre, ¿eh? Jazz Entre Amigos. Y es la verdad, esa es la verdad. Por eso todos vienen acá.
vez que venís. Soy un equipo. ¿La cuarta vez? Sí, la cuarta. La cuarta vez. Vine con el Negro González una vez, después vine con un trío, después vine con un octeto. El año pasado. Y ahora vine a... Y ahora viniste sola, pero acá, digamos, exactamente, a hacer el mix con estos amigos músicos. Y además vas a compartir ese año con un cantante que acá no lo conoce. Un cantante que viene de Río de Janeiro, que hoy estuve escuchando un poco el ensayo y se hicieron una cosa muy buena. Estuvo divertido. Muy bueno. Al menos nos divertimos y lo pasamos bien y conectamos. I'm
Just in time I found you, just in time, till you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. We're tossed. My bridges overcrossed, nowhere to go. Now I'm here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found the way. For love came just in time, I found it just in time. It changed my lonely life, the lovely day. Just in time, I found it just in time. I came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges overcrossed, no word to go. Nowhere to go. Now I'm here, and now I know just where I'm going. No more doubt appear, I found my way. Love came just in time, I found it just in time, and changed my lonely life, a lovely day. Bye. And losing dice were torn. My bridges all were crossed. Nowhere to go. Now I'm here, and now I know just where I'm going. No more than a fear, I found my way. Love just in time, I found you just in time. Changed my lonely life, the lovely day. You changed my lonely life, the lovely day. You're sure and glad, oh, changed my lonely life, the lovely day. ¿Es que para mí es el jazz? Sí. ¿Vos sabés que para mí el jazz es la más maravillosa forma de expresión de todo mi ego comprimido que tengo y toda mi alma comprimida, ¿viste? Que uno nunca se anima a expresar todo, ¿no? Yo, tocando jazz, expreso los ángeles y los demonios que tengo adentro. Thank you.
Thank you.
conozco varios lugares del mundo, ah, ¿sí? Pero sí, claro. la vedera me llama atención por la singularidad, por la simplicidad, por la es una cosa mágica, la vedera es una cosa mágica, la luna naciendo en el mar. A pesar del frío. Sí, a pesar de la agua gelada, en la noche se refresca. La vedera es un lugar hermoso, maravilloso. Yo vengo para la vedera para tener un momento de relax espiritual, un descanso. Y ahí recargo las baterías y vuelvo a Brasil con una otra. François de Lima Renault. Sí. Salud. Vivo festival, la vedera é muito especial, estar com amigos, tocar para os amigos, tocar para as pessoas. O público está aí pertinho. A gente está. Está aí, está ouvindo a reação da pessoa, o olhar das pessoas. Você está olhando os olhos dele? Sim, você está ouvindo a reação. Está olhando os olhos dele? Sim. E quando haces uma nota, sabes que de repente... Você espera uma reação e a reação vem de volta. Ahí ven. Y você envía una otra. Ven la onda, ven. Ven. Es una troca de energía, el tiempo todo es maravilloso. La vedera es muy especial. Y todos los músicos que saben el festival de la vedera, que conocen, varios músicos saben. No te puedo creer. Varios músicos saben. Varios músicos, Gabriel, por ejemplo, es un músico que él se invitó. Él se invitó. Me mandó una mensaje. Yo quiero ir. Me mandó una mensaje en Vox. Él sabía que yo venía para acá a través de Tiago. Me mandó una mensaje en Vox. François, cuando nosotros vamos a volver a tocar juntos. Yo entendí la mensaje. Batido. Sí, ahí yo invité. Vamos a tocar ahora en la vedera porque todos saben. Y todos quieren venir. Todos quieren venir. Varios pero músicos. Porque vos sos el embajador nuestro Brasil. Sí, más también porque todos saben que la vedera es la localidad. Porque ahora todos tienen acceso a la internet. Sí, a ver esa cosa de puede acessar la vedera y ver los lugares, los puntos turísticos de la vedera. E todos ficam apaixonados pelo lugar, pelo, não sei como diz, tá? Bucólico. É bucólico, bucólico. É bucólico. É diferentemente de Punta del Este, que é lugar. Não, diferente. É diferentemente que é lugar. Totalmente. Mas é... Isto é mais agressivo. Sim. Isto chama a atenção. Acá não temos edifícios de... Não. 14 andares. No. Y no hay mansiones, acá no hay mansiones de millones y millones de dólares, ¿no? Tú puedes, que son la arquitectura compatible con el lugar, que se adapta a un lugar y es el perfecto. Bueno, así que entonces, siempre. A mí me gustaría vivir hasta los finales del tiempo, Yo me acuerdo de una frase de Jericó, nuestro amigo trompetista. Sí. Jericó, un grande amigo, ¿no? Y su señora esposa. Sí. Rosana. Que dijo, yo me quiero venir a vivir a la pedrera. Sí, mi amigo. La pedrera atrae a las personas, parece que tiene un imán que atrae magnéticamente a las personas. A mí me gusta, es un honor muy grande estar acá. No, para nosotros es un honor que vos vengas. Sos un amigo. Sí. Un amigo. Sos un embajador de Brasil hace 13, 14 años. Mi amigo François, yo no tengo palabras para agradecerte que siempre estás ahí y traes nuevos. Ahora trajiste dos nuevos músicos. Un contrabajista nuevo, Thiago. Gabriel Gallardo, pianista joven. Los grandes músicos jóvenes. Gran músico. Que la gente de acá lo va a conocer gracias a ti. Sí. Yo te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Agradezco a todos por estar en la vida. Arriba. Arriba, 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 ar
I want a gentle touch, your elemental touch, and your continental touch. You want me to, you know that you do. You better love me while I'm here. I have been known to disappear. So don't let this miracle melt away. The clock ticks faster for me. If you think fondly of me, you better love me while you may.
way. I want your gentle touch, your elemental touch, and your continental touch. Cause you want me to, you know that you do. Woo! You better love me while I'm here. Cause I have been known to disappear. So don't let this miracle melt away. The clock ticks fast above me. If you think fondly of me, you better love me while I'm here. Gracias, más vale que me ames mientras podés, porque yo soy conocida por desaparecer, dice este punto.